Recientes estudios neurológicos nos muestran que el ejercicio físico es el momento en el que se crean nuevas neuronas. Es el momento en el que se crean nuevas neuronas. Miren, hay estudios que muestran la correlación entre la retención de lo aprendido y la realización de ejercicio físico. Concretamente, se habla de 4 horas después de haber estudiado física, química, matemáticas. Viene muy bien hacer ejercicio físico porque en ese momento ese ejercicio físico y la creación de neuronas y conexiones neuronales ayuda a fijar lo que se ha aprendido en la clase. Esto no es ninguna tontería. Todo un país, Dinamarca, ha decidido introducir en el currículo la obligación de que todos los profesores, todos, hagan actividades físicas en sus clases relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de sus materias. Todos los profesores de matemáticas haciendo ejercicio en sus clases para enseñar matemáticas, para enseñar la integral y la diferencial. Dinamarca, les invito a que vean su currículo. Bueno, si esto es así, no solo eso, es que la combinación del ejercicio físico con ambientes de aprendizaje enriquecidos, es decir, multisensoriales, es decir, a lo mejor las artes también, produce mayor crecimiento neuronal. Aquí hay un estudio concretamente de Faber sobre este tema. La creación de mayor neurogénesis en el caso de unir el ejercicio físico a ambientes enriquecidos. ¡Buf! ¿Habéis puesto algo de educación física aquí? ¿O? Todavía no. Todavía no. Propuesta final. Habrán retenido ustedes mucho mejor lo que han aprendido hasta el momento, hombre. Han creado más redes neuronales. Han creado ustedes más redes neuronales. Bueno, la propuesta final la pongo también entre interrogantes. Esta es quizá una propuesta final, poner el foco en también en el ejercicio físico, y ya hay una doble S por medio, ya esto es stream. Stream, que ya casi suena a extreme, efectivamente. Pero al final, en realidad, la conclusión que querría que ustedes se llevaran, o al menos la que uno pergeña como persona que reflexiona sobre el sistema educativo, es que cuidado con enfoques parciales de la enseñanza y el aprendizaje. Que somos un todo. Y que la neurociencia cada vez nos está mostrando más que somos un todo. La neurociencia, yo soy un apasionado de la neurociencia porque nos muestra cómo nuestro cerebro cambia. A lo largo de muchos siglos, y a lo largo de los 2 últimos siglos con la extensión de la educación a todos, de una extensión obligatoria, los profesores, los maestros, hemos actuado como aprendices de brujo. Llegábamos a nuestras clases, queríamos enseñar a nuestros alumnos, confiábamos en los grandes popes de la pedagogía, pero en realidad esos grandes popes observaban el aprendizaje humano como una caja negra en la que vemos los insumos y las salidas, pero no vemos qué es lo que pasa dentro. Bueno, la neurociencia nos está proporcionando herramientas que nos permiten saber cómo aprendemos realmente. Y los que aquí estamos somos responsables de comprender cómo aprendemos realmente, cómo nuestro cerebro aprende. Son ustedes la única profesión que se dedica a cambiar cerebros humanos. El ser humano aprende porque su cerebro cambia. Y esto es trascendental.
cada vez que ustedes entran en una clase, producen cambios físicos, ya que nos encontramos entre científicos, cambios físicos. No, el aprendizaje no es algo que existe en el espíritu, no, no. Producen ustedes cambios físicos en el cerebro. Somos responsables de eso. Vamos a ser profesionales y vamos a tener enfoques educativos fundados en ciencia y abiertos que nos permitan no solo desarrollar buenos trabajadores para las empresas, sino buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Muchas gracias.